Todos ustedes y con tu espíritu. Nos hemos reunido en esta mañana para compartir nuestro dolor y nuestra solidaridad en estos momentos con la familia Garay Zapata. En este momento en que Melba ha pasado este mundo a la presencia del Padre Dios, nos ayuda la esperanza que como ella creyó siempre en Jesús, pues también participando de la muerte de Jesús, participará un día de la nueva vida, de la resurrección. Aquí estamos pues todos los vecinos, familiares, amigos, y también estamos presentes
la congregación de misioneros redentoristas, acompañando a nuestro hermano Grimaldo Garay en estos momentos, él que es el superior viceprovincial, superior de todos los misioneros aquí en el Perú. Le acompañamos su consejo provincial y hermanos de cada comunidad en el Perú en estos momentos de dolor. Preparémonos para celebrar con dignidad los sagrados misterios de nuestra fe, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Colabora con el plan de Dios, dándonos a su Hijo. Así, toda mujer madre colabora con el plan de Dios al dar un Hijo para la salvación del mundo. Así como María, Melba también dio un Hijo. Dio un Hijo para la salvación. María dio a Jesús y Melba, pues, dio a Grimaldo para la iglesia. Y Melba, por el bautismo, como todos nosotros, ha participado de la muerte y resurrección del Señor. Participó del misterio pascual. Y nosotros vamos a derramar agua bendita sobre los restos mortales de Melba, recordando pues esa participación en el misterio pascual, esa configuración con el misterio Salvador, para que en estos momentos, pues ella, como hemos dicho anteriormente, en el canto, siente esa protección constante de la Virgen María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, a la cual siempre amó. Una palabra es la que brota del corazón y es gracias. Gracias a Dios porque tuvimos a Melba 64 años entre nosotros. Gracias a Dios porque nos la regaló y pudimos compartir con ella las alegrías, los gozos, los sufrimientos. Gracias porque nos enseñó el amor a Dios y el amor a los hermanos. También quiero dar gracias a la congregación, a los misioneros redentoristas, que ella también formaba parte de esta gran familia de Alfonso y de miles de misioneros que anunciamos el Evangelio. Gracias a los padres que en esta oportunidad me acompañan, también a los estudiantes. Dale gracias a Dios, a toda la familia, a mis tías, a los familiares que han estado presentes en estos días. Gracias también a la comunidad cristiana.
Ella formaba parte del grupo de voluntarias de Vicentinas. Y durante estos días hemos escuchado grandes comentarios de ella. Gracias por tenerla y animarla en los momentos difíciles. Y gracias también a todos ustedes aquí presentes, todos los que no están aquí, pero con el corazón, con el pensamiento, están presentes con sus oraciones. Las delegaciones que han venido de diferentes partes de Piura, de Guadalupe, donde hemos estado la misión hace unos cuantos días, y de otras partes que han venido a acompañarnos en estos momentos difíciles. Lo que han dicho los padres es una verdad que en estos momentos nos cuesta aceptar. Ella ya está contemplando el rostro de Dios. Vivirlo en carne propia es una experiencia que marca. Y la expresión de su rostro demuestra eso, de paz, de alegría. Está dormida, ya está contemplando el rostro de Dios. Con esa expresión que tiene, nos sigue diciendo a nosotros que ella está feliz. Y ese es el gran mensaje en estos momentos. Contempla el rostro de Dios y está feliz. Que la recordemos como todos o la mayoría nos han dicho, de su alegría, de su espontaneidad y de su manera de ser. Y como dice la frase, genio y figura hasta la sepultura, aún en esta caja nos sigue diciendo que está alegre porque está contemplando el rostro de Dios. Que esta sea nuestra esperanza, llorar su mano. Pero la esperanza cristiana, como ya nos han dicho los padres, nos asegura que ella está contemplando el rostro de Dios. Y por eso hay que darle gracias, porque la tuvimos entre nosotros, porque la gozamos. Su presencia siempre fue un motivo de alegría para todos nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Invitarles también, después de la oración final, vamos a enterrarla en el cementerio La Inmaculada, aquí en La Campana. Hay movilidad saliendo del templo, todos los que están en la parte izquierda, la movilidad que está contratada, si falta ya veremos más movilidad. Queremos que nos sigan acompañando en estos momentos de dolor, pero también de alegría. De alegría que ella contempla el rostro de Dios. Muchas gracias. Thank you.